Walter Nocilia, en esta oportunidad apoyando a mis dos hijos en el entrenamiento para el latinoamericano de motocross. Hemos estado practicando un poco acá en Santa Cruz, van a practicar hasta el día martes. Estamos tratando de que se habitúen un poco a la arena y a la parte también del circuito. Los chicos entrenan siempre en un circuito duro y además que últimamente han estado entrenando solamente rally, que es bastante diferente, entonces tienen que volverse a habituar un poco al motocross y bueno, sacar lo mejor que tienen para representar bien a Bolivia. Mi nombre es Daniel Nocilia, bueno, aquí entrenando para lo que es el latinoamericano de MX1, muy contento, la pista muy muy linda, nos ha gustado mucho. El terreno es totalmente distinto a lo que nosotros entrenamos, esto es arena y bueno, hemos venido unos días antes para adecuarnos un poco a lo que es la arena, ¿no? Pero bueno, muy contentos, está bonita la pista, muy ancha, con lindos saltos y un poco técnica, ¿no? Yo soy Walter Nocilia y bueno, estamos acá en Santa Cruz a expectativas de lo que va a ser el Latino, hemos venido un par de días antes a entrenar. El circuito está muy bonito, de la última vez que vine hace 2 años. Variaron muchas cosas, hay lugares que son más técnicos, lugares que son mucho más rápidos también y bueno, la verdad que estamos muy contentos, está muy muy bonito y bueno, esperando a acostumbrarnos a lo que es la arena ya que nosotros entramos mucho en duro y a ver qué tal va. Bueno, un latino muy difícil, varios pilotos que vienen del exterior, muchos pilotos experimentados, algunos de Brasil que el nivel es muy fuerte, pero bueno, para eso también nosotros estamos contentos porque eso nos ayuda a nosotros a subir nuestro nivel. Tenemos muy buenas expectativas para este latinoamericano. Queremos estar siempre peleando en los primeros lugares. Ese es nuestro objetivo principal siempre. Y bueno, hacer lo mejor de nosotros, hacer una buena carrera. Es algo interesante tener un latino en Bolivia, ¿no? Estamos muy contentos de eso. Y aquí como locales tenemos que hacer un buen papel para Bolivia. Agradecer a nuestros auspiciadores, a Intel Bolivia, a Herbalife, a 4K, a Nocilia Sport y a Race Store por todo el apoyo, sin ellos esto no sería posible y bueno, esperar a todas las personas a que vengan a Latinoamericana. Bueno, soy Marco Antesana, piloto boliviano de la categoría MX1. Nos encontramos preparándonos para lo que va a ser el latinoamericano de MX1 acá en Bolivia. La pista, la verdad, me está gustando bastante cada día que pasa. El sector de los dubis es muy, muy interesante. El único problema es que hasta el momento solo en las curvas se hace una huella y bueno, yo creo que eso va a cambiar para el día de las carreras, ¿no? Quiero agradecer infinitamente a Becar Repuestos, a Fox Bolivia que me hace lucir bien fecha tras fecha
y también a Incruz Suzuki por la moto que me da, ¿no? Agradecer a mis sponsors, a Intel Bolivia, Herbalife, a 4KM, a Nocile Sport, a Race Store y a 100%. Muchas gracias y bueno, también a toda la gente que me ha estado siguiendo, a todos los que me apoyan, agradecerles y realmente ellos son los que te dan el aliento para seguir adelante y poner lo mejor de ti, ¿no? Allá nadie te toca nada, boludo. Posible. Oye, y dice que ese rancho de los Loretta Lynn es chiquitito, ¿no? No es lo que parece, me han dicho. No, o sea, es un circuito amateur. Es más chico que el de Gatorback. Ah, sí, más chico. Mucho más chico. Pero es roto. Hecho mierda. Muy duro. Hay que entrenar como loco. Aquí han querido hacer lo mismo, ¿no? Pero no se hacen güey. No se hacen güey. Por eso lo han quitado los peraltos. Sí. Pero, men, está bien. Pero aquí, digamos, si alguien está en tu delante, solo hay una huella, no puedes ir por otro lado. No, allá hay nueve, viejo. Sí. Por culo hay nueve huellas. Vamos a entrar con Marco. Ya. Vamos. Aquí no conseguí el sticker. No veía tan chiquito.